Clic, clac, moo. Vacas. Cuando los niños empiezan a leer, lo que necesitan saber es cómo funcionan los libros. Necesitan aprender cómo sostener un libro de manera que esté posicionado en forma recta. Saber dónde comienza un libro y cómo dar vuelta las páginas. También deben entender que las palabras de una página tienen un significado y que en el idioma inglés y español iniciamos una lectura en la parte superior de la página y leemos las palabras de izquierda a derecha y de arriba a abajo. A medida que los niños obtienen más experiencia, ellos aprenden lo que es un punto aparte o un signo de interrogación al final de una oración. Los maestros llaman a estas habilidades conceptos de escritura. Sin la comprensión de cómo las palabras, las frases y libros funcionan, los niños pueden tener dificultad al aprender a leer y escribir. Usted puede ayudarle a su niño a aprender sobre los libros. Hay muchos juegos divertidos que puede jugar con sus niños al ayudarles a aprender cómo los libros funcionan. Estas son solo algunas ideas. Vamos a leer este libro. A ver, este click, libro clack, se llama... Moo. Oh, sí, se llama Click, Clack, Moo. Vacas escritoras. La mejor manera de ayudar a su niño a aprender cómo los libros funcionan es leer con él o ella todos los días. Siéntese junto a su hijo o sosténgalo en su regazo. Ahora es la parte de frente del libro. Lo de enfrente. Cuando lea, a menudo haga lo siguiente. Pregúntele a su niño dónde se encuentra la parte de adelante del libro. La que está atrás. Sí, ¿verdad? Acá, frente y back. Frente, trasera. Aquí, ¿dónde tengo que empezar a leer? ¿Dónde? Ah, aquí. Vaya a la primera página y pídale a su niño que le mencione dónde debería comenzar a leer. Si él o ella no lo saben, señale la primera palabra en la parte superior de la página. Señale las palabras a medida que lea. Esto le demostrará al niño que lo que están leyendo debe ir en dirección de izquierda a derecha de la página. Clickety, clack, moo. Dice, ¿dónde sigo? Aquí. Cuando llegue al final de la línea, pregúntele en dónde debería comenzar a leer a continuación. Muéstrele que hay que bajar a la línea siguiente y muéstrele las palabras mientras que va leyendo de izquierda a derecha. Ayúdele a aprender que se debe dirigir desde la línea superior a la línea inferior. Diviértase leyéndole a su niño o niña. Dice, querido granjero Brown, en el establo hace mucho frío por la noche. Nos gustaría tener mantas eléctricas. Sinceramente, las vacas. Las vacas le escribieron que quieren frío. Dice, este es el más grande. Ajá, es la vaca más grande. Ahora acá. Dice, ¿es la mamá? Ajá, la mamá de todas las vacas. Al día siguiente encontró otra nota. A los niños les encanta que usted les lea el mismo libro una y otra vez. Cuando lea un libro por segunda vez, consulte si su niño puede señalar la portada del libro y la parte de atrás del libro, dónde debe empezar la lectura y cómo se debe leer a través de la página de izquierda a derecha. Y ahora dice, ¿aquí es, ¿dónde le voy a seguir aquí? Ok, dice, ya era demasiado que las vacas... Pídale que señale una sola palabra. Pídale que señale dos letras y luego dos palabras. ¿Dónde está la letra M? M. M. ¿Y la U? U. Aquí está. Y ahora entonces, ¿y la otra U? ¿Y cómo dice? M, U, U. Esto parece fácil. Pero los niños pequeños recién están aprendiendo acerca de las letras y las palabras. Probablemente tendrá que mostrarle las letras y las palabras a su niño varias veces mientras que él o ella está aprendiendo. Dejaron
una nueva nota en la puerta del establo que dice: cerrado, no hay leche, no hay huevos. ¿Huevos? ¿Qué vamos a comer? Sí, porque las gallinas también tienen frío y no les quieren poner manta. Hay huevos. Vamos a leer este libro, ¿ok? Aquí dice: ¿de quién es esta casa? ¿De quién es? Si su niño ha aprendido a señalar una o dos letras y puede señalar una o dos palabras, él o ella podría estar listo para aprender acerca de las oraciones. Lea el libro Whose House Is This? ¿De quién es esta casa? Con su niño. Marta vio una casa chiquitita en su patio. Dispara porque está a un punto, ¿ok? Al llegar al final de una frase, señale el punto aparte y dígale a su niño lo que es. Nadie contestó. Como mira, la casa está bien chiquita y Marta está muy grande, ¿verdad? Dice, ¿podría ser un cordero? ¿Y por qué hace así? ¿Un cordero? Porque está chiquita la casa y no se puede meter. Ajá, y dice, no, los corderos son demasiado grandes. Aquí, estos puntitos que están aquí arriba, quiere decir así como, oh. Como señale un signo de interrogación y dígale a su niño lo que es. Vea si él o ella puede encontrar otro signo de interrogación en el libro. Y ahora dice, ¿podría ser un perro? No, los perros son muy grandes. Así. Grandes, grandes. Ah, es un giant. Y ahora dice, ¿podría ser un gatito? Que dice stop. Sí, ¿por qué dice stop? Porque está un puntito. ¿A dónde está un puntito? Aquí. Sí. Pero vamos aquí. Aquí dice no y está una coma. Quiere decir que te esperes un poquito, pero no igual que el punto. Y ya dice, ni siquiera un gatito entraría en esa pequeña casa. Un gatito es más grande que mi zapato. Dice, me pregunto, ¿quién vive aquí? Un ratón. Y dice, en ese momento, un diminuto rostro apareció en la ventana. Chiquito, ¿verdad? Pues solamente un ratón cabe ahí, es chiquito, ¿verdad? Es un ratón. Dice, ¡oh, cielos! Cosí. ¡Oh, cielos! ¡Es un ratón! Esto parece la casa, parece pertenecer a un ratón. Entonces la casa es de un... ratón. Un ratón, porque el no ratón... No, de ella. No, porque ella está grande y el ratón está chiquito, ¿verdad? Dice, así que Marta hizo un pequeño cartel para poner sobre la puerta principal. Punto. Porque está... ¡Bum! La te paras. Dice, ¿puedes decirme lo que dice? ¿Lo que dice? Y abajo dice, casa del ratón. Tú, en tu casa no dice casa de Alexa, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a poner uno que diga casa de Alexa, ¿ok? Uh-huh. Y ya dice, el ratón se puso muy feliz. Estaba feliz porque ya decía que la casa... Pídale a su niño que haga un dibujo de algo que a él o a ella le interese. Luego, pídale que le comente sobre el dibujo. Yo dibujé yo viendo los elefantes. ¿Tú un día fuiste a ver elefantes? Debajo de la imagen, escriba lo que ella dice y léaselo. Léalo de nuevo a él o ella, señalando las palabras a medida que va leyendo. ¿Y aquí? ¿Qué vamos a escribir yo en este? Yo jugué con mi perro, pero ya no más andaba allá. ¿Por qué? Porque él nomás quería jugar conmigo y ya después él, yo nomás le dije ok y ya después... hice ruido y se hizo así. Ok. Haga esto de nuevo con otras imágenes. Usted podrá obtener estas imágenes y luego agruparlas todas juntas para hacer un libro. Ok. Es que a mi mamá. ¿Cómo se va a llamar el libro? Muy bonito, ¿eh? Dice, mira, yo y mi familia fuimos a la tienda. Luego, usted y su niño pueden leer el libro juntos. Empezando por el lado izquierdo de la página y señalando las palabras que lea.
a medida que el niño va creciendo, podrá escribir las palabras por sí mismo. ¿Cómo son, grandes o chiquitos? ¿Cómo son los elefantes? Grandes. Dice, un elefante se balanceaba sobre una telaraña. Como veía que eso existía, fue a llamar otro elefante. Pídale a su niño que corte la hoja de letras y palabras sencillas. Pídale que las coloque en una bolsa o tazón y luego que las mezcle. Tú vas a escoger una y lo vamos a buscar luego aquí, ¿ok? Toma uno. Así, así, toma uno. Ok, vamos a buscar aquí la N. Búscala. Aquí. Ahí. Ahí está una N. Pongo aquí. Es esta. La N. Esta son una, dos. Dos letras. Dos letras forman una palabra porque uno solo es una letra. Cuando ya son dos o más muchas letras, son una palabra. Ok. Ahora vamos a buscar N. Búscala. ¿Dónde está la palabra en? Okay, aquí está la palabra en. Pídale que encuentre la letra o palabra en la historia. Intente de nuevo con otras canciones que hemos incluido en el paquete. ¡Ay, ya la encontraste bien rápido! Aquí está. Pimpón es un muñeco muy grapo de cartón. Se lava su carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Aunque se da estirones, no llora y le hace así. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón. Que quiero ser tu amigo. Pimpón, 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 pimpón. Cuando yo te esté leyendo. Parte de la lectura de libros es aprender que las historias tienen un principio, un medio y un final. Lea las historias cortas que hemos incluido aquí a su hijo o hija. Después de cada oración, pídale que encuentre la imagen que coincide con la oración. Dice, un gato ve flores en la mesa. Ok, dice, el gato juega con las flores. Muy bien. El gato salta de la mesa. Uy, entonces ahora sí es la historia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó aquí primero? Primero el gato vio flores y ya después el gato andaba jugando con ellos, con ellas y ya después se bajó de la mesa. Saltó de la mesa, ¿verdad? Y se acabó la historia. Entonces vamos a poner uno, ahorita, dos, tres, así. Dice, Miguel pone un poco de cereal en su tazón. Cereal, ok. Ahora dice, cuidadosamente vierte leche en él. Leche, ¿dónde está la leche? Ahí está la leche. Y dice, come todo el cereal. Ahí está, se está comiendo todo, ¿verdad? Y dice, luego toma el resto del cereal de la leche. Ok, ya lo puse. Okay. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Qué pasó aquí al principio de la historia? ¿Aquí? Ajá. Le echó cereal en su este. En su plato, ¿verdad? En su tazón. ¿Y luego le echó? Leche en su plato. Ajá. Tazón. ¿Y luego? Se lo comió. Todo. ¿Y al final? Se comió la leche. Se tomó la leche que quedaba en el plato.